Además, mi posición es conocida, ¿no? Mi posición es muy conocida porque es la que mantuvimos en el Parlamento de Andalucía en el año 2018 y en ese momento adelantamos algunas cosas que hoy son una realidad. Hablábamos de la infrafinanciación de Andalucía, que es evidente y creo que hoy ya nadie lo cuestiona. Hablamos en ese momento que había comunidades autónomas que tenían excedente de financiación y les permitía el dumping fiscal, como el caso de Madrid. Y además con el tiempo se ha visto que ni siquiera cubrían sus servicios públicos. Los 8.000 fallecidos en las residencias de mayores durante el COVID se vio con claridad, pero utilizaban su capitalidad y su sobrefinanciación para hacer dumping con otras comunidades autónomas. Y en ese momento planteamos la necesidad también de que el Estado mejorara lo que era la cesión de ingresos a las comunidades autónomas, porque no era ponderado con los gastos que estábamos asumiendo. Y bueno, y el debate que hoy está sobre la mesa es ese debate, ¿no? El de que la financiación autonómica tiene que garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los españoles. Yo he escuchado estos días mucho hablar de la solidaridad y yo lo que defiendo es la equidad. La equidad y la igualdad de oportunidades. Siempre hemos dicho que los socialistas defendemos que una persona, al margen de la cuna en la que haya nacido, tenga las mismas oportunidades y su esfuerzo, su mérito y su capacidad son las que le abren su futuro. Bueno, pues esa cuna no puede estar condicionada por el lugar donde se encuentre, porque al final el debate de la financiación autonómica también es el debate de la convergencia entre comunidades autónomas. Y si asumimos que quien más tiene que tener más y quien menos tiene, pues tiene que o pagar más los ciudadanos de su comunidad autónoma o tener peores servicios, pues eso va en la línea contraria a lo que hemos defendido siempre los socialistas,